con minúscula, normalito, punto HTML. HTML 5. Él se está demorando. Bueno, ahí está. Ah, no, no le di al 5. Igual no importaría, o sea, yo podría crear esto así. Va la mamá. Perdón, espero que ningún papá escuche eso. Bueno, tap, 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 acá. Y aquí voy a escribir script. No, ahorita lo escribo. Voy a crear una carpeta donde voy a poner todos los scripts. Y dentro de esa script voy a crear el principal, el main.js. ¿Se puede llamar de otra manera? Sí. Y aquí voy a crear, si alcanzan a ver, una función que le voy a dar clic acá a la segunda opción para que púcate, me coloque todo y escribo un nombre, por ejemplo, sumar, le doy tab y ahí no voy a poner nada, así que borro tab y aquí puedo poner un console.log punto y coma y le digo hola mundo cruel. Guardo. Ahora esta página la voy a recargar, noveno retraso y le voy a dar doble clic y aquí le voy a, repito por favor, cuando me llamen algún error, debe estar abrida esta consola. ¿Listo? Perdón, abierta. Es acá. ¿Esta consola qué es? Aquí trabajamos JavaScript. Si yo pongo aquí alert y le pongo aquí algo, me da error porque no cerré la comilla y sale un mensaje. Ok, cuando me llamen, al menos tengan esto abrido. Entonces, no pasa nada, pero ¿por qué? Si le doy clic derecho y inspeccionar nuevamente para que me muestre los elementos de la página, mire que solamente tengo HTML, head, body. No tengo nada más. ¿Por qué? ¿No se supone que había escrito? Yo había escrito vainas. Lo que pasa es que no había guardado, pelados. ¿Cómo así que nadie se ha fijado en esa bolita de acá arriba? ¿Listo? No he guardado. Entonces guardo y por lo menos ahí va a cambiar esta vaina que dice acá index. Entonces le doy recargar y ahí cambio al título que yo le ponga acá. Yo le pongo noveno con retraso. O sea, no hay que aclarar que no son ustedes, ¿verdad? Son otros. Entonces guardo y recargo. Y ya aparece ahí noveno. Script y le doy clic al src, que ¿qué significa? Source. Muy bien, por acá, una palomita. Y entonces acá voy a escribir js slash y él me va a mostrar archivos. Solo le doy enter y ya. Déjense ayudar, ¿listo? Déjense querer, me decía mi novia. Entonces acá le vamos a decir main.js tenemos una función sumar. Recargo y mire cómo aparece aquí el mensaje de su hola mundo cruel. ¿Por qué no aparece hola mundo cruel? ¿Por qué qué? Muy bien. ¿La página puede sumar en ese momento? No, no, ¿cómo que no? Sí puede sumar. O sea, ¿hay una función sumar, sí o no? Pero en ningún momento se ejecuta. O sea, tiene la capacidad, digámoslo así, de sumar, pero nunca le estoy llamando. Entonces voy a llamar aquí a sumar, paréntesis, guardo, recargo y se ejecutó la función sumar. ¿Sí o no? Ahora, yo no quiero que se ejecute así cuando le dé la gana, porque ella no me manda sola. Quiero que se ejecute, voy a darle clic acá para esconder, voy a agrandar esta vaina más. No sé si les parece bonito así con tanto código. Voy a esconder esta barra y voy a maximizar. Y ahora voy a crear un input. O no, para terminar la vez pasada yo les hice copiar el A. Muchos no entendieron qué era el A, pero vamos a entenderlo en ese momento. A viene con href. No lo borremos, démoslo ahí. Y adentro voy a escribir esto, sumar ahora. O lo que a mí me dé el deseo. Guardo. Y noten, recargo. Eso es un A, es un link. A ninguno de ustedes vi que le saliera así. Me imagino que era porque. Me imagino que era porque no le pusieron, no teníamos el HR. Pero hombre, por eso ustedes deben dejarse querer, déjense ayudar, ¿listo? No, mentira, si el novio les dice eso, no, solamente aquí, o sea, déjense querer del código, sí, del editor. Entonces, acá yo les dije a ustedes, escriban un onClick. Y miren, me autocompleta todo. Ojo que onClick no es con C mayúscula acá, no, es así con la minúscula. Ahora, ¿qué quiero que ocurra cuando presione el link sumar ahora? Que es, mande un alert. Noten que empieza con comillas dobles, pero el mensaje lo estoy metiendo en comillas simples.
Si yo lo pusiera así, la embarro porque estoy diciéndole que el alert llega hasta acá. ¿Se entiende o no? Luego viene algo que no se sabe ni qué rayos es y luego viene otro texto. Exacto. Si fuera Visual Basic, tendríamos que poner ampersand en el medio. En JavaScript no es con ampersand, sino con el símbolo sumar. Entonces recargamos y vamos a ver si funciona. Le presiono y me sale bu. Muy bien. Ahora, yo no quiero que cuando presione ese botón me digas ese mensaje. Yo quiero que cuando presione ese botón me ejecute la función sumar. Y aquí se abren un millón de posibilidades, apreciados amigos. Empezamos otro nivel. Vamos a decirle acá que en vez de llamar a la función alert, me llame ¿a quién? A sumar. Muy bien, paréntesis. Si no le pongo los paréntesis, Pylander Mix. Tengo que ponerle los paréntesis. Recargo y le doy clic. Clic, 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 clic. Ahora. No, no, no. No, no necesita parámetros. No necesita parámetros para que esa función se ejecute. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él se recarga así. Es un problema del anchor, pues de la etiqueta A, de los links. Y es que con el href él se va a otra página. Entonces, cuando yo le doy clic, él como que se va a esa página. ¿A cuál? A la que le puse acá. Y como no le puse nada, entonces recarga la misma página. Entonces, por eso usted no ve en el mensaje así quedarse. Usted le va a poner es un numeral. Y ya con eso él no se va a ir a otra página, sino a la misma página. Págate y se quedó en la misma página. Si le presiono otra vez, aquí me va a mostrar un numerito de que se volvió a ejecutar. Tácate, 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 tácate. ¿Se entiende, no? He mandado 14 veces el mensaje, hola mundo cruel. Ahora, ya estoy llamando esta función. ¿Se entiende? Entonces, tengo un botón que cuando le doy clic, on significaría cuando. On clic, cuando le doy clic. ¿A qué cosa? A este sumar ahora. Cuando le doy clic, va a ejecutar la función sumar. ¿Sumar existe? Claro que sí, porque aquí he agregado el archivo main.js, que es este, en el cual hay una función sumar. Estoy rápido, pero se supone que entendemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en sumar? Vamos a sumar unos inputs que yo voy a crear, pero no los he creado, voy a crearlo acá, unos inputs de tipo text, guardo, recargo, y ahí está el input de tipo text. ¿Listo? Pero el input yo le voy a poner un... Bueno, él le requiere un nombre, pero en este caso no lo necesito. Le voy a poner un identificador, un ID. ¿Qué es un ID? Es para identificar el input, para yo poder llamarlo. Para que yo cuando diga, hey, quiero pegar una cachetada a Carlos, yo tengo que identificar cuál Carlos es, porque es que hay muchos Carlos. ¿Listo? Entonces, Carlos de octavo, Carlos de séptimo, en fin. Entonces, yo aquí le voy a poner num1. Y le voy a poner acá, copio y pego, pego. Num 2, guardo, recargo y ahí hay dos, pero se ven feos porque uno está detrás del otro. ¿Alguien está escuchando a Momo o al diablo o algo así? Bueno, aquí después del input le voy a poner la etiqueta br, br que es para un salto de línea, break, break. Entonces yo guardo, recargo la página y se hizo un salto de línea. ¿Se entiende qué es el break? Otra vez, aquí, mire cómo está. Este cosito pegado acá, están en la misma línea. Y cuando yo le ponga br, enter, ya va a estar abajo. Si le pongo otro br después, of course, yes. Se pueden poner todos los br que le dé lo que le dicte su corazón. Entonces, aquí yo escribo, tácate, tácate. Y cuando le presione, yo quiero que en vez de decir hola mundo cruel, él tome esta vaina y esta vaina la sume y me las muestre. Entonces, ¿cómo hago para traer esas vainas? Esas vainas se traen. Y aquí viene el código que debe memorizar. Voy a crear una variable llamada n1 o a es igual a document. Tengo que hacer referencia a la página. Document hace referencia a la página. Entonces, él va a hacer referencia a document, a toda esta página, y le va a decir, tráigame el elemento que está identificado por. ¿Cómo se dice eso? Con un punto, getElement, y él me ayuda. GetElementById. Me ha pasado mucho que ustedes me llaman y, profe, pero ¿por qué no funciona? Y yo voy a ver y es que tienen una E minúscula o algo así. Déjense querer, hombre, déjense querer. Cuando usted le dé punto, empiece a escribir y no lo termine de escribir todo. Elija, cuando usted lo encuentre, déle clic allí para que quede bien copiado. Abro el paréntesis y aquí le voy a decir, ojo, va entre comillas simples o dobles, no me importa, no interesa. ¿Qué elemento quiero traer? De acá. Num1, este, muy bien. Num1. Punto y coma al final, no se le olvide. Muy bien, voy a traer el otro. N2 lo voy a llamar. Va a ser igual a document.getElementById.
getElement by ID, no copien y peguen para que se acostumbren a escribir esas palabras, para que se memoricen. num2. Listo. Voy a mandar una console.log con lo que hay en n1, coma con lo que hay en n2. Aquí no estoy sumando, simplemente voy a mandar esos dos. Te lo voy a presionar. Incluso puede ser texto. Y mire. ¡Ah! La embarré. Resulta que me está mandando este input y sigue que se sombrea. Porque yo traje el elemento, pero yo no quiero el elemento. Si le fuera a modificar tamaños o vainas, sí. Pero, por ejemplo, aquí yo podría decirle, hey, este elemento N1, porque yo traje el elemento, ¿sí ven la palabra? Traje el elemento completo, todo el input. Entonces yo quiero que ese elemento, punto value, sea igual a, entre comillas, alguna cosa. Guardo, recargo. Y yo aquí puedo poner cualquier cosa y cualquier cosa, pero cuando yo apriete esta vaina, se cambia ese texto por alguna cosa. ¿Por qué? Porque yo traje el elemento, lo metí en N1, y entonces a ese N1 le cambié la propiedad valor, la cual dice alguna cosa. Muy bien, pero eso no es lo que nos interesa. Si yo quiero no borrar esto, lo pongo así para que no se me borre. Entonces, a lo que a mí me interesa es el valor que hay ahí. Ese valor. No quiero cambiarlo. No. Quiero traerlo. Es diferente cambiarlo a traerlo. Entonces, voy a... puedo crear otra variable. La variable A es igual a lo que hay en n1.value. Ay, vale. A veces ese autocompletador es como un maluco. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí. Le estoy diciendo, tráigame el valor del elemento N1 y métalo en A. Tráigame el valor del elemento N2 y métalo en B. Y entonces acá quiero mostrar A y quiero mostrar B. Miren lo que va a pasar. Págate, págate. Págate y mira. Voilà. Estoy mostrando lo que hay en el primer elemento, en el value del primer elemento y lo que hay en el valor del segundo elemento. Pero todavía no suma. Pero todavía no estoy sumando. Si notan que son textos, de hecho yo le dije acá que el input fuera de tipo texto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque va a pasar lo mismo que en Visual Basic. Ahí la vaina, este man. ¿Usted es nuevo o usted sale hace 2 años conmigo? Bueno, vamos a poner aquí C igual a A más B. Y aquí, en vez de mostrar A y B, voy a mostrar C. Noten lo que va a pasar. Pongo, pongo y sumar. ¿Se acuerdan que eso pasaba en Visual Basic? Sí, yo la mandé sí. Porque son números. Ahora, eso ya no es Visual Basic. Esto es JavaScript y las vainitas son un poco diferentes. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Está perdida? Bueno. No, no. Entonces, aquí cuando yo traiga el valor, primero lo voy a meter, en vez de meterlo en saint, lo voy a meter en parse. Parse in. Parse, es que parse es una palabra en inglés, ¿listo? Parsear, españolizado. Parse, no, partner no. Parse in. Mírelo, mírelo ahí. Estoy convirtiendo el valor que está en string, lo convierto en entero y lo meto en A. Bueno, eso tiene un problema y es que al convertirlo en entero, si usted puso decimales, no me lo va a aceptar, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Tendríamos que ponerle más bien double o algo así, pero por ahora lo vamos a dejar quieto. Guardo. Y, apreciados amigos míos, ahí está. Y noten que sale azulito. Aquí la consola me muestra azulito lo que son números. Me muestra gris o negro lo que son textos. Muy bien. Esa misma carajada la vamos a hacer otra vez, pácate, pácate, pero esta vez ya este no es num1, sino que va a tener otro nombrecito, ¿no? No sé, bueno, sí, pongámosle num3, num4, y aquí ya va a llamar a restar, y aquí ya no va a decir sumar, sino que va a decir, espere, yo quiero aquí, para que vean que se puede con un botón input de tipo, pero ya no texto, sino de tipo botón, y le voy a poner aquí que cuando le dé clic, llame a restar. Ese lo hicieron ustedes también.
Y aquí le voy a poner un valor. Espere, espere, espere. Antes de poner el valor, noten que sale un botón vacío. Miren el error que me sale y a ustedes les va a salir. Dice que error de referencia, o sea, está refiriéndose a restar, la cual no está definida. Is not defined. ¿Qué significa eso? Que usted no ha creado restar, ¿por qué lo está llamando? ¿Cierto? Es como los que, los... Es como José Pablo, ¿no? Que, ay, sí, yo quiero ir donde mi novia, ni siquiera tiene novia hace 10 años. ¿Sí me entiende? Tiene que primero definir el asunto y ahí sí, ¿no? Entonces, mentira, José Pablo, yo sé que usted es un duro. Copio y pego. Mire lo que acabo de hacer. Y restar. Ahora, voy a poner esto aún más pequeñito para que noten que se puede hacer de muchas formas. En vez de crear toda esta rumba, yo le puedo decir acá, punto value. Mire, punto value. Entonces, le estoy diciendo, tráigame tal elemento, pero no todo el elemento, por favor, solo el valor y métalo en el L1. Es la misma cosa. Y de hecho, yo le puedo decir acá, solo que mire cómo se ve enredado. De una vez le voy a decir que me convierta eso en entero. Mire cómo se volvió eso de feo. Pero es más... Así se entiende menos, pero quiero que sepan que es la misma vuelta. Lo meto en N1, lo meto en N2, y acá no voy a traer a N1, sino que voy a traer a N3, y aquí voy a traer a N4, porque es que voy a traer son estos dos inputs, no los inputs de arriba. ¿Por qué tengo que cambiar las variables? No. Esta vaina tiene que hacer referencia a este input, sí. Pero yo los puedo meter en una variable que se llame igual a esta variable, porque es que están en funciones diferentes. Entonces, N1, entonces yo eso ya no lo necesitaría así. N1, N2, sería con un menos. Y aquí ahora sí voy a pasar a concatenar. Concatenar y le voy a decir, la resta entre... ¿Sí notan? Sí. Pongo entre N1, sumo, pongo texto, espacio y... ¿Vamos? Sí. N2. ¿Hasta ahí? Más. Sí, el más reemplaza los ampersand. Es dos puntos. Más. Sí. Más. Sí. Guardo, recargo la página. Y yo le puedo poner acá entonces un número, otro número. Págate. La resta entre 68 y 46 es 22. Exacto, ya aquí me falta que espacio acá. Que, ah, sí, ese era lo único que me faltaba. Y esta vaina está pegada y todo feo. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Vere o más veres. Y el botón, como no tiene nada escribido, le voy a escribir acá, value. Este ya no es como el A. El A usted lo abre así y lo cierra acá. Y lo que usted ponga en el medio es lo que se muestra. El input no, el input es uno solo que se abre y no tiene otro para cerrar, sino que adentro tiene un valor que es el que va a aparecer. Será decir, presióname para restar, o lo que usted lee la... ¿Ven? Si yo lo aprieto acá, me va a dar error porque no existe nada, o sea, estoy intentando convertir algo que no hay. En cambio que yo le doy plúcate, y le doy plúcate, y ahí está. Muy bien, eso ha sido todo por el momento.